comienza A Pelo con Sergio Lucas. La entradilla está nueva, ¿eh? Está nueva. Señores, muy buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez a nuestro programa A Pelo. Esta noche tengo aquí a un amigo, un gran artista, un músico, no sé si decir consagrado, yo creo que sí, porque es uno de estos, de los artistas que ha estado en el puerto manteniendo un poquito todo el ambiente de la ciudad los últimos años, y de eso vamos a hablar hoy. Les quiero presentar a Esteban Aleaga, más conocido como Stevie. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes, bien, bien hallado. Gracias por traerme a tu programa. ¿Cómo gracias? Gracias a ti por venir, hombre, por favor. Estaría bueno. Genial, genial. ¿Estás dispuesto a...? A darlo todo, amigo, por ti todo. ¿Viniste con la ropa interior o sin ropa interior? Hoy vine, como yo sé que a ti te gusta, sin ropa interior. Así es como me gusta. Así es como, desnudito. Así es, aquí siempre hay que venir sin ropa interior, porque nuestros espectadores... Te vas a hartar. Se merecen lo mejor. Se merecen lo mejor, Stevie. A darlo todo. Esteban, antes de empezar con el rollo este nuestro, aquí siempre hay que hacer un par de cositas. O sea, este programa tiene como una estructura que nuestros espectadores, los que nos van siguiendo, sí, ya lo conocen muy bien. Lo primero que hay que hacer es darle las gracias a Radio Top 28, que es la emisora que nos presta sus instalaciones para sacar esto adelante. Una emisora de radio que... Pues muchas gracias a Radio Top 28 y al jefe para que paga los programas estos, que estamos cobrando una pasta por estos programas. Y muchas gracias a ellos y que sigan para adelante muchos años más. Y pagan una pasta en blanco, pero en negro, luego en B, en casa. El sobre, ¿sí? B no lo he visto todavía. Te puedes imaginar. Es una pasada. Soy a la bomba, ¿no? Una pasada. Este programita, está bien, lo tenemos que hacer también pensando en sus oyentes. ¿Por qué? Porque luego esto el domingo por la tarde se emite, lo emiten. Como no tienen nada que hacer, no saben qué carajo meter en el programa, dicen, vamos a meter eso mismo. Y sacan el programa nuestro. Bueno. Y está el domingo por la tarde, vas con el coche por ahí, cuando menos te lo esperas. Y lo oyes otra vez. Te escuchas a ti mismo. Genial. Pues saludos a todos los de los domingueros. Sí, sí, a todos los que van en el coche. Bien hallado. El domingo por la tarde, un abrazo para todos. Despacito, despacito. No se olviden de conectar Radio Top 28 el resto de la semana también, que también... Aquí es una emisora muy bonita porque ponen música y también reggaetón. Ponen las dos cosas. Es muy variada. Es muy variada. Sí, sí, es la bomba, la bomba. Buenísimo. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer, Stevie, antes de entrar así en harina y tal, es decirle a los espectadores que nos pueden ver luego. También tenemos un canal en YouTube. Nos pueden escuchar por Spotify. Esta semana creo que Jeremías, nuestro sumo sacerdote de la parte técnica, nos puso también en la red esta TikTok. No sé para qué, porque yo bailar ahí no voy a bailar, pero nos puso, ¿vale? Bueno, pero siempre es bueno estar en todos sitios. Y nos puso también en Radio María, no, eso no... En una cosa que se llama iVox, que no tiene nada que ver con el partido este de... iVox, no tiene nada que ver con el partido político, pero ahí nos puso, por si acaso. Canal Cocina no. Míralo, lo pone ahí, lo ves en la pantalla. Ah, mira, todo lo que sale ahí es donde nos van a ver, ¿eh? Vale. Nosotros de política, aquí lo único que nos interesa, de la parte política, aquí no se habla de política, excepto que saquemos a colación el Partido Popular, que es el partido nuestro. Popular. Que lo pusamos. Vamos a copular. El partido, es un partido que lo hemos, en vista de los maltratados que estamos los músicos, los artistas en general. Que no copulamos. Nos decidimos, bueno, tú no sé. Hasta luego, Juanma, chaito. Adiós. Se va el pobre, no puede aguantar, noche, no puede aguantar la tensión. Sí, le espera a la novia, le espera, ¿verdad? Sí, se queda aquí. Adiós. Bien, nosotros tenemos nuestro propio partido, que lo fundamos hace poco aquí directo partido en el programa. Partido Popular. El Partido Popular, ¿eh? Y estamos con el programa. Estamos haciendo el programa de, bueno, todas las medidas que vamos a tomar el día que tomemos el poder. ¿Copulamos todas o todo? Porque eso ya es todas y todo. Eso lo sabe Juanma de sobra, que aquí o riegan todos o no riega ninguno. En fin, Stevie. Señores, Esteban Aleaga es un artista que yo quería que viniera al programa porque no solamente por su categoría profesional, sino porque es un representante de todo un gran equipo de personas que en su momento hicieron, y humildemente yo también me incluyo, hicimos de Puerto de la Cruz un destino muy atractivo para gente de toda la isla que venían a bailar todos los fines de semana y a escuchar música al puerto, porque había música donde quiera que fuera, mejor o peor, pero había música, y fue una época dorada del puerto que tristemente
pues se fue para el carajo. Y yo con este programa quería rendirle un homenaje no solamente a Stevie, que se lo merece como artista individual, sino a él representando a un montón de gente, pues que de verdad que contribuimos a que el puerto fuera un destino maravilloso, un sitio donde pasaron un fin de semana cojonudo. No había local en el puerto que no tuviera música en vivo en aquella época. ¿Te acuerdas? Se rifaban, como salir de un sitio y dejar de tocar y mañana estar tocando en otro. Eso era... El local hasta el que menos se apreciara tenía música en vivo y venía gente de toda la isla a disfrutar del puerto. De Santa Cruz venían a patada. Bueno, el puerto fue la teta de muchos sitios de la isla. Sí, señor, sí, señor. Y eso tristemente ha desaparecido y no, ya no es así. Y yo la verdad que no sé si coincidirás conmigo, Stevie, que el primer clavo de la tumba esta fue cuando se cargaron el Columbo. Que eso empezaron a caer Cuando cerraron aquella calle que era tan presencial desde el Avenida Colón, Tenerife Playa, uh-huh, hasta allá, hasta San Telmo, se cargaron la mitad del puerto. Porque habían 20 locales y la gente quería pasar, aunque no parara, quería pasar y ver las terrazas llenas, el ambientito ese, parar, buscar un sitio. No, salían de un sitio y se cargaron el puerto. Salían de un sitio y se metían en el otro. Yo sabía que gente que tenía su rutita, se tomaba una copa en el Calipso, después se tomaba una copa en el Poncho, después iban a Café de París y a lo mejor terminaban pues en el Bolero o incluso en alguna discoteca, en el Brahms and Lee. Que habían 35 discotecas. En el Bumpy. 35 discotecas en aquel entonces. Agüita. Se dice fácil, ¿eh? Stevie, tú eres hijo del puerto. Sí, señor. Tú eres una persona que tú, por lo que yo veo, aunque no te conozco tanto como te quisiera, y todo lo que veo de ti, tú eres un gran amante del puerto. Tú eres una persona que yo que, siempre que, digo mi puerto querido. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo coño se ha ido esto para el carajo? En el puerto empezaron a llegar gente de fuera y quería dormir. Entonces el puerto no estaba hecho para dormir. Y entonces todos los que nos dedicamos al ocio nocturno se han ido al carajo. Y entre ellos miles de hosteleros, miles de negocios y también... Pues no preocuparse un poquito de si te molesta, señor, váyase a dormir donde vivo yo, váyase a otro municipio a dormir, esto es para trabajar. Y aquí es donde venimos a ganar dinero. Pero no, empezaron a llegar gente de fuera, por no decir alemanes, lo voy a decir, y se quejaban de cualquier ruidito que hiciera un ratón. Entonces ya empezaron a hacerle caso a ellos. Y aquí no se puede vivir así. Cualquier ciudad turística tiene que vivir del turismo. Y ya está, y darle ocio al turismo, y ya está. Ese fue el problema. Yo... Para mí hubieron dos decisiones, una fue que trajo a la otra, que fue la de cerrar la avenida de Colón, hacerla peatonal y obligar a la gente a tener que pagar un parking para poderse venir al puerto. Eso quitó un montón de gente al puerto, ¿eh? Que de hecho no hay aparcamiento en el puerto. Y sigue sin haber aparcamiento. Porque el muelle muy bien, pero ¿quién deja un coche en el muelle con la inseguridad que hay? O sea, vamos a hablarlo todo. El puerto es precioso, Estoy maravilloso, bien. Pero... ¿Tú crees que esto se recupera? ¿Se podría recuperar o qué? Me encantaría recuperarlo. De hecho, siempre hablo con gente que está ahí metida a ver si podemos rescatarlo de alguna manera. Tan difícil no creo que sea. Señores, Stevie, aparte de su trayectoria profesional, recientemente, con el tema este de la pandemia, pues ha sido uno de los grandes animadores de Internet, así a nivel local, aquí en el norte de Tenerife. Me consta que te escuchaban en muchos sitios, Stevie. ¿Cuántos vídeos llegaste a grabar? ¿Cuántas horas llegaste a tocar, a cantar tú durante la pandemia? Cuando me di cuenta estaba haciendo más de 40 directos después de haber grabado más de 200 canciones. Pero después, cuando conté, había hecho unos 400 temas en YouTube, que los colgué al final porque la gente me los pedía, pero a petición de la gente. O sea, cántale esta a mi madre, cántale el cumpleaños de mi tío, cántale esta mía. Eras como una radio, pero sin cobrar. Sí, una radio sin cobrar y cultura gratuita, como me dijeron algunos. Dice, es que la cultura gratuita que tú has dado, digo, pues yo no tenía otra cosa que hacer. Yo no sé hacer otra cosa que cantar y cocinar. Y tocar, de eso vamos a hablar luego también. Y tocar mi percusión, porque la verdad que he tocado con mucha gente aquí en las islas y he viajado mucho por ahí, por Europa, tocando y cantando. Y siempre llevando la isla de Tenerife a cuestas, a ferias, a congresos y a muchas fiestas. De Bélgica, Holanda, Luxemburgo, por ahí, siempre diciendo soy del puerto, Tenerife. Algunos se extrañarán, si los conocen, de no verle con los bongos, pero es que, tristemente, tiene una así en el hombro, es de tanto rascarse el culo, sí. es que está todo el día así, ya aprendí con la izquierda. Y ya gracias a Dios. Y ahora aprendí con esta. Sí, sí. Estoy recién operado, señores. Pero bueno, otro día que lo traigamos, si es que vuelve, a ver si se viene con los bongos para que vean qué espectáculo.
Estevin, te dieron un reconocimiento del ayuntamiento por el tema del confinamiento, ¿no? De tu labor. No, me gané el segundo premio de coplas de la Orotava en un concurso que hubo en medio de las fiestas de San Isidro. Y gracias a Francisco Linares y compañía, me dieron un premio por presentarme un concurso, porque yo escribo muchas coplas. De hecho, también he compuesto temas y sigo haciendo mi vida, gracias a Dios, escribiendo canciones. He registrado este año 6. Gracias también a los músicos que me acompañan, son muchos que me ayudan y me hacen las partituras, yo las silbo y las tarareo y ellos me las hacen. Entonces, tengo un equipazo de amigos que incondicional. ¿Y diste con la sociedad de autores? Porque creo que cuesta bastante contactar con ellos. Ahora mismo pagué la cuota y llevo un año esperando que me manden la carta. Ya ¿un año solo? Lo tenemos reclamado, pero mira, dice que no, que por medio de la pandemia hay un 60% de las personas que trabajaban antes que no trabajan. Imágenes de los cargadores, ¿no? Estevi, una de las cosas que hay que hacer aquí hoy es, por como Dios quiera que sea, tenemos que acabar el programa en una hora. Sí, entonces, sí, sí, eso está hecho. Tú has venido a cantar, ¿vale? Y vas a cantar. Entonces, antes de empezar con las canciones, esto tiene una estructura, ¿de acuerdo? Ok. Le ponemos un anuncio de nuestro patrocinador. Ok, ok. Empieza la canción y cuando acaba la canción, si hay gente conectada, que espero que sí, no sé si habrá mucha o poca, la gente, mira, es una cosa que a mí me gusta mucho el rollo este del programa, porque nos comentan, nos dicen. Genial, aquel que manda es él, tú sabes que... Y se metemos a Jeremía, nosotros descansamos porque ya lo dejamos que haga alguna cosa, que total está ahí haciendo para nada. Bajándose el culo también. Para nada está ahí, para nada. Y tal. Entonces, bueno, nuestro primer patrocinador de esta noche es Capricolor. ¿Lo conoces? ¿Tú has hecho la comunión? Yo la hice hace mucho en la pureza de María, hace mucho ya. ¿Tu mujer ha hecho la primera comunión? Me imagino, sí, por la gracia de Dios. ¿Y tus hijas? Sí, las dos. Pues una lástima, porque si no hubieran hecho la primera comunión, ahora podrían aprovecharse de las excelentes ofertas que tiene Capricolor Estudio Fotográfico. Ah, genial. Porque ahora viene la época de las comuniones. Sí, pero yo ya soy y yo. Ahora hay que buscar un fotógrafo, sí o sí. Entonces, qué bien. Personas que estén buscando un fotógrafo ya no necesitan buscar más, porque ya lo encontraron. Aquí tienen a Capricolor, que te hace un reportajito de la comunión, que flipa. Pero y no solo además, comuniones, ¿no? Sino bodas y cosas de esas, y todo, ¿no? Todo. Claro, fotográfico. Bueno, de hecho, la semana pasada me sorprendieron con una oferta increíble en la que te hacen, si les contratas ahora mismo de la niña esa que está en pantalla, por ejemplo, le contratas el reportaje de la comunión, el reportaje de la confirmación y el reportaje de la boda cuando se case, te hacen un descuentazo de, no sé, una barbaridad. Recalculando. Una locura. Te hacen un... ¿No tenemos descuento después de los 60? No, eso no es 65. Las fotos del asilo y esas. Lo que hacen es que también tienen mucha influencia en la Consejería de Sanidad, y si ven que te van a vacunar con la AstraZeneca, los llamas y te la cambian por una Pfizer. De ¿verdad? Amigo. Sí, sí. Es un sitio... Qué bien. Capricolor. No tienes que buscar más. Tú quieres no fotos. Necesitas fotos. Capricolor. Capricolor Estudio. ¿De acuerdo? Y entonces... No, vete apuntando a este que ya he dicho de acuerdo por primera vez. ¿Sí? Ya lo he dicho una vez. Y cuidado que no sé cuántas veces lo voy a decir. Señores, este ha venido a cantar y aquí lo van a escuchar. Ya verán que voz, esto tiene un vozarrón tremendo. Y la primera canción que va a interpretar para nosotros esta noche, pues es un temita tradicional, latino, un tema que se llama Obsesión. No se extrañen, si durante el transcurso de la canción... Estevi empieza a hacer así. Ah, que no lo puedo evitar. Así, porque no es como, lo puedo evitar. No, hace así. O un ruido con la boca, o percusión. ¿Bucal se llama? Sí, vocal. Se llama beatbox. Beatbox se llama ahora, ¿vale? Hace un montón de cosas. Nada, espero que les guste y seguimos el programa en cuanto acabe la canción, ¿de acuerdo? Bueno, ¿te doy el tonito entonces o qué? De acuerdo. Bueno, yo se la voy a dedicar. Se la tengo que dedicar a alguien. ¿Tú la quieres dedicar a alguien? ¿No quieres dedicar la canción a nadie? Un amigo que se llama Johnny que le encanta. Y pues mira, me puso hasta las congas y todo para que yo pueda dar. Pues para. Que le encanta. Y Johnny, a ti y a toda la gente que trabaja en el hospital. Un abrazo fuerte. Sí, señor. Pues dedicada para Johnny. ¿Y tú a quién se la dedicas? Yo, si ya tú se la has dedicado a Johnny. No, podemos ya hacer varias dedicatorias, no me hagas eso. Mucha gente oyéndote ahí. Yo se la voy a dedicar a Mari Carmen, que es una de nuestras oyentes más fieles, que bien, tú la debes conocer, Mari Carmen, la que tenía el Pacalolo. Ah, Mari Carmen. Eso nos escucha todos los días. Muy bien. Saludos, Mari Carmen. Y Mari Carmen siempre quiere que le toquen algo. Entonces digo, pues... Mi mujer no me deja, pero ya nos veremos, Mari Carmen. Le voy a dedicar la canción. Estuvo aquí en el programa, Estevi. Y cantó y todo. Madre mía. Sí.
Y porque no la dejé abrir la boca, si no se come el programa entero. Gran amiga. Sí, sí. Catalana, ¿no? Ella es, creo que es madrileña. ¿Sí? Sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. La que era de Cuenca era la amiga, Nuria Calleja, que también estuvo. Mm. Y, bueno, ella es de Cuenca. No le hicimos la broma. No, que si no, tío, que tú también. Así no viene a la gente. Bueno, yo el piano no lo oigo. Que... Pa, pa, tú, pa. Ahora, ahora sí lo oigo. A ver, vamos a ver si me sitúo correctamente. Tranquilos, señores, que ya empezamos. Estamos a puntito ya. Esto ya está a punto de caramelo. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Mejor, si alguien puede mejorar esto, que invítalo. Que si tiene huevos, que venga. No creo, no creo. Señores, esto es lo que hacía de La Habanera, un local donde Esteban estuvo 17 años, ¿fueron? 15 años. Tocando con el trío, con Toco y Manolo, también con Eusebio, con Carlos Mossi, y hubieron varios tríos formados ahí en aquella época, en las mejores épocas del puerto. Era un local emblemático, estaba siempre empetado de gente, ahí había comida, bebida, vacilón, música toda la santa noche. Bueno, ¿qué les voy a contar? Así era el puerto, y este hombre era uno de los baluartes de toda esa movida que teníamos en esa en la ciudad, en toda esa ciudad. Afortunadamente fue una época maravillosa. Y la verdad. Yo tengo que reconocer todo el labor de toda la gente, porque los camareros, toda la gente que estaba en la hostelería, pero lo cierto, te vi, es que la gente venía al puerto por la música. Venía a escuchar, a bailar. Había mucha gente buena tocando en el puerto. Yo creo que el sur todavía no existía en ese entonces, y había mucha gente buena tocando en el puerto. Sí existía, pero el punto de atracción para la gente local era el puerto. Stevie, lo que viene ahora, después de cada canción, vienen los aplausos y vienen, claro, los comentarios de los oyentes. Genial, y damos paso a Jeremías, que es aquí el jefazo gordo de la parte técnica y el que nos lee todo lo que está sucediendo. Buenas noches, Stevie. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo controlado, gracias. Así me gusta. Vamos con los comentarios de la gente, que se ve que no tienen otra cosa que hacer, porque se han vuelto locos aquí comentando. Oye. Nada más arrancar, ¿eh? Esto es una pasada. ¿No dijeron lo de Sergio Lucas, perdona? ¿El qué? ¿No le dieron la rima a Sergio Lucas? No. Dila. Se llama Evelio, que claro. Nada más decirle voy a tocar con Sergio Lucas, ya me dijo la rima. Digo, no lo digas, tío. Sí, aquí se puede decir todo. Evelio, ya sabes. ¡Oh, my God! Bueno, vamos con los primeros mensajes. Por ejemplo, a ver, espérate, que lo pincho aquí en antena. Misericordia Torrel Tela dice, hola, buenas noches. Luego por aquí Francisco Siberio dice, Stevie, gritando mucho. Yo FIFO desde Inglaterra. Pues sí. Desde Inglaterra, FIFO. Adrián Rodríguez, hola, buenas noches. Muy buen programa. José Benito. Este chico tiene que venir al programa. Ya te lo digo, te lo advierto. Adrián. Vete apuntándolo ahí, vete cogiendo nota. Que este chico invitado queda. Va a venir pronto al programa. Invitado queda. José Benito, que es el papá de nuestro amigo Juanma, dice buenas noches. Cande González dice vamos, Stevie. Por aquí Tere dice buenas noches, bienvenido Esteban Aliaga. Te llamo Esteban porque te etiquetó, no por otra cosa. Silvia Tenerife, que también es otra de las que tenemos, que todas las semanas está ahí conectada, dice buenas noches. Juanma Rodríguez dice buenas noches, amigos, un abrazo para todos.
Baldomero Mesa dice muy buenas noches a todos. Tere por aquí dice wow, qué peña. Andrea Gianotti, no sé si le suena. Hola, hombre. Andrea. Buenas noches, señores. Hola a todos. Un abrazote, bienvenido Stevie. Por aquí dice, yo bailaba con Stevie y mi papá tocaba en el puerto. Oye. Por aquí Tere también dice, bravo por los músicos que son un referente en la historia reciente del Puerto de la Cruz. Juanma dice, yo iba a bailar al poncho a entrenar el bailito. Sí, sí que venía, sí, sí que venía. Por aquí Tere dice, 35 discotecas, madre mía. Santi Pérez dice, Graham Lee, nada, buenas noches. Graham Lee, nada, ¿eso qué querrá decir? Graham Lee, ¿será un misterio? ¿Tendrás rollo con, tú con este tío y estás mandándote un mensaje subliminal? Mándale, mándale. Por aquí Tere dice, Juanma, ¿quién te tocaba el piano en el poncho? Y Juanma le contesta, lógicamente, dice, una bestia del piano, Sergio Lucas. Qué cabrón. Aquí el nivel de peloteo este pagado, sí, totalmente. Este... Rubén dice, buenas noches, apelovidente. Santi Pérez dice, autorrepuesto del muelle. No sé si sabes algo de eso, Estevi. ¿Y ninguna comentario donde le sacan el cuero un poquito? No, de momento nada. ¿Ninguno? Por cierto, qué raro. Si antes comentó Andrea, ahí por tienes favor. A Papi. Saludos, sí, sí. Chicos. Saludos, Oki. Ahí están los dos, míralo. Fuerte. Oye. Señor Gianotti. Fuerte musicazo. Fuerte bestia. Ayer me dio una lección. Dios me lo guarde. Ayer me dio una lección, ¿eh? Ayer me dio un baño, ¿eh? Con el pianito. Bueno, coño, te dio una notita, no te dio un baño. No, me dio un baño, me dio una lección, bueno. Porque es un musicazo. Lo que pasa es que, claro, como no habla ni nada, pues nunca sabes bien exactamente tal, pero un día... ¿Esa subida de tono? Yo querría traerlo al programa, pero si lo voy a plantar aquí y no va a decir nada y tal, pues para eso no lo traigo. ¿Me traigo las hijas? Sí, sí habla. ¿Sí habla? ¿Sí habla? Bueno, va. Oscar, te mandamos un abrazo. Un abrazo, amigo. Por aquí saluda también Pablo Santiago Ramas, dice ánimo, chicos. ¡Somos Pablito! Sí, Pablito, así se refirió Tere, precisamente. Me hice un fin de año con él. Bienvenido, dice por aquí. Está la cuñá también, no puede faltar. Pablito va cuando abra en el Café de París, está con Suso, tocando con Suso en el café. Sí, sí, va a estar ahí. A ver si muchísima suerte. Ojalá que te abran pronto, Pablo. Ojalá. Este es otro de los que tenían el Botánico enfrente. Y estaba en el Calipso, y él estaba el hecho. Mucha gente ha bailado con Pablo. Sí, señor. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Por aquí comenta también alguien que se hace llamar La Suertita. Dice, hola, Estevi. Los mejores vinos del Ralejo. Bueno, no puedo decir los mejores porque tengo muchos amigos que tienen vinos en los Ralejos. Pero ya lo dijiste. Pero Bodega La Suertita te traicionó es su consciente. Una de los mejores vinos de todo el Ralejo, sí, señor. Tú sabes que después en el corte lo segundo que dijiste no va a salir, ¿verdad? Ya sabes lo que pueden hacer. Ponerse aquí a publicitarse también, que tiene hombre, mucha audición. Si quieren, ¿cómo se llama esta gente? La Suertita. Pues hablamos con ellos y que se pongan aquí. Les metemos, maravillosa, tienen un montón de vinos con denominación de origen. Pues les metemos un anuncio cuando quieran. Y les sorteamos una y botellita. Tiene un guachinche espectacular. Una botellita de eso hablaremos después también. Por aquí dice Sergio al piano y Esteban a la voz y al airdrums. ¿Esto promete? Ya. Para que vea. Por aquí Juanma dice felicidades, Estevi, por esa voz y para el piano. Mejor imposible. Olé. Luego por aquí saludamos también a Gianna Palomino, que dice un saludito muy especial para ese par de artistas, bravo. ¿Esta mujer también? Para que vea. Gianita. Luego Rubén dice bravo, Bozarrón Estevi. Por aquí María del Carmen dice cuánto tiempo sin oír esta canción, preciosa, gracias. Preciosa canción nos dice por aquí Silvia también. Por aquí Francisco Alcántara dice desde Aranjuez, desde un abrazo Madrid, fuerte. Aranjuez, se te saludos quiere. Familia. Por aquí, más. Estevitas dice por aquí Alejandro Pacheco. Es Estevita. Ya está, deja de la gente. Espera. Buena Estevi, bonita canción. Saludos desde el sur de Nadia, Ricard y las niñas, Nadia Boca. Ah, del sur, de las galletas. Saludos, familia. Isabel Hernández dice, ¿qué recuerdos, Estevi? Mi madre. María del Pino. Mira, pelo de punta. Pérez dice, desde Fuerteventura, tus grandes amigos. ¿Yo? Madre mía. Muchacho. Y sí es verdad que vamos a parar un poco porque ellos sí es verdad que no saludos paran. A todos, se les quiere, de hay verdad. Un Marino, está Marino. Maripino, perdón, es que no leo un carajo. Madre mía, así estamos. ¿Qué no veo? María del Pino. Hay un comentario aquí que es totalmente hacer dolor por gusto, que dice, Estevis no sabes cantar, un tal Alejandro Pacheco. Sabe emocionar, Alejandro. ¿Tú a quién querías? Un tal Marino, decías, ¿no? Sí, que Marino está... Míralo, ese es el nuestro. Hombre, compositor de algunos de mis temas
y gran pianista también, ¿eh? No, y que amasó una fortuna con la sauna gay aquella que montó abajo en el puerto. Bueno, Marino ganó mucho dinero, pero él era porque no llevaba la toalla puesta. Hombre, en esa sauna se hicieron negocios y eso ganó dinero. La sauna se gastaba y daba muy buen servicio. Saludos, Marino, te daba un buen gran servicio a sus clientes. Todos quedaban, satisfechos. La sauna gay, dice. Bueno, y si no le importa en este momento la conversación, ya yo me retiro y los dejo solos. Los dejo solos. Ay, señor. Estevi, oye, cuéntale a la peña dónde te van a ver este año, qué vas a hacer, qué proyecto, qué tienes algo en la cabeza, tienes algo en mente para hacer este año o qué. Bueno, este año lo más reciente es el Festival del Chirato, si Dios quiere y las medidas nos dejan hacerlo y ya está. Alto, para. El Chirato, porque tú formas parte de una parranda, el Chirato. Yo soy ahora vicepresidente del Chirato, fundador entre 25 personas. El presidente es Manolo Páez. Y tenemos una academia, por cierto, que pueden ir a clases de guitarra, pulso, púa, bajo. Aquí en el Real Escorón, en la Cruz Santa, donde ensaya la banda, en el local ese debajo del poli. Y la academia la dirige Marco Luis López, que es el director nuestro. Y pueden ir allí y pedir clases. Y la verdad que tenemos una fundación, como decimos nosotros, haciendo cantera, para que la gente siga tocando y cantando lo que quieran, folclore o lo que quieran. Y el proyecto de este año, como hay nada, de hacer 40 actuaciones, hacer una, es el futuro Festival de las Fiestas de Mayo, con todas las condiciones óptimas para que no se nos transmita este bicho. Y será el día 28 de las Fiestas de Mayo en la Plaza Vera y Clavijo. O sea que siempre lo hemos hecho benéfico y este año también tendrá una fundación benéfica. Por cierto, quiero felicitar a esta gente que acaba de hacer una fundación en Los Ralejos, que es Salud Grillo, que es la madre de uno de los enfermos, que es la Asociación Canaria de Enfermos y Familiares de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Ostomía. Se llama ASEIO. Está Carlos Hernández, Nereo, Pedro, el del Betty, un montón de gente que se ha hecho ahora una fundación para que pongan baños para ese tipo de enfermedad en todos los municipios de las islas. Y se acaba de fundar hace una semana. Felicidades, Salud Grillo. Mucho ánimo y ojalá que consigan su objetivo. Y así que ya de que podemos contribuir de alguna manera, pues mira, como mínimo difundiendo un poquito la creación de la asociación, lo que sea, y aquí es. Sí. Y si quieres decir algo más, dilo, Estevi, que estos programas. Bueno, no. Ya te digo, estamos en el proyecto del Chirato y estamos grabando disco nuevo. Yo sigo componiendo temitas. Tengo 4 preparados para presentar en el próximo Festival de las Fiestas de la Cruz Santa, porque se nos echa encima mayo y queremos hacer un festival bueno. Pero sigo componiendo, lo que no me había dado nunca por ahí. Ahora que tengo el tiempo. No, porque tienes tiempo. Tengo el tiempo de un jubilado, pues me ha dado por componer y hacer cositas y arreglitos y cositas de esas. Pues está muy bien, Estevi, porque al menos tienes algo. Hay gente que no tiene ninguna perspectiva de nada, porque la verdad es que los músicos están, ya sabes cómo están. ¿Qué te voy a contar? Señores, pues tenemos otro patrocinador, porque vamos a meternos con otro temita en nada. Y tenemos nuestro siguiente patrocinador, es una empresa, se llama Aero Records. ¿Tú te has montado alguna vez en un dron? No creo que pueda conmigo, un dron, ¿eh? Pues ahí necesitaríamos dos drones. Unos cuantos, ¿eh? y sogas bien resistentes. Cuerdas de tela metálica. Cables de acero. No me van a reír, hombre. Ay, Dios. Pues si nunca te has montado en un dron, no creas que con Aero Records lo vas a poder hacer, porque en un dron no se puede montar ni Dios. Ay, ¿de acuerdo? Dios. Los drones son para otras cosas. Si los hay ya hay que van. Pero tiene que ser muy gordo. Tiene que ser unos drones ya militares y un rollo. Ya los hay, ¿eh? Sí, pero mira, nosotros aquí, Aero Records, lo que tienen son dronitos de estos. Que tú dirás, ¿y para qué quiero yo un dron? Pues un dron sirve para 20.000 cosas. Sobre todo, principalmente, pues para. Se utiliza mucho en el tema de medir fincas y segregarlas para luego poderlas escriturar, llevarlas al registro de la propiedad, todo ese rollo. Se hace rapidísimamente con los drones y sobre todo en zonas que, como aquí en Canarias, pues tenemos que son de muy difícil acceso. Ahora están llevando paquetería con los drones. Pero no, eso te digo que no está. No, aquí en Canarias todavía tardaremos en verlo. Sí, yo tengo un amigo que tiene uno y está fumigando las papas bonitas, Nico, porque la ladera le queda un poquito. Es que tiene muchas. Está fumigando las papitas. Es que tiene muchas aplicaciones. Con el dron. Entonces, un dron te sirve para grabar un video musical, un dron te sirve para inspeccionar una fachada en un edificio, para llevar un seguimiento de una obra, que en todo eso sí que tiene un multitud de aplicaciones. Y nuestro patrocinador, evidentemente, Aero Records, pues dispone de todos los medios técnicos y humanos para poder
a llevar adelante todo ese tipo de proyectos. Así Aero que, Records. Aero Records. Otro día me vi yo una coronilla aquí arriba porque grabaron un vídeo con un dron y digo yo, y eso lo tenía yo. No me lo había visto nunca. Una coronilla desde aquí arriba. ¿Ves cómo son útiles? ¿Ves? Son útiles. Tienen ciertas. Algunos útiles. Se puede ver otras cosas. Pensabas que no valían para nada y sí, mira, ahí lo tienes. Entonces, Aero Records. Teléfono 674-8384-69. Que la compañía se llama Aero Records. Aero por lo de aire y Records por lo de récords. O sea, que no tiene pérdida, Stevie. O sea, están batiendo récord. Correcto. Yo lo así lo veo también. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Señores, después de los patrocinadores, siempre tenemos la cancioncita. Y aquí tenemos un temita que nos está preparando Stevie, que la preparamos ayer, que era... ¡Ay, este me encanta! Este me gustó mucho. Un temita que yo lo había escuchado un montón de veces, pero nunca lo había interpretado. Es Tenerife, de Braulio. El amigo Braulio. ¿Mm? Que tiene un arreglo genial. Para mí una de las mejores plumas de Canarias. Saludos, maestro Braulio García, que ahora vive en Guía. ¿En Guía de Sora? No, en Guía, Las Palmas. Mm. Él es de allí, pero estuvo en Miami toda la vida y ahora está ya afincado en su tierra. Y la verdad que a veces nos escribimos cositas y le mando yo lo que yo hago. Yo sé lo que él ha hecho en toda su vida, que es una de las mejores plumas de Canarias. Saludos. Con su respeto. Antes de seguir con esto, quiero que me digas una cosa y no me mientas, por favor, Stevie. Porque estoy empezando a sospechar que Jeremías tiene razón en algunas de las cosas que me dice fuera de antena. Me dice que soy el único músico de Canarias que no ha tocado con Oscar de León. ¿Tú has tocado con Oscar de León? No. ¿Lo conoces? Toqué con Marvin Santiago en la Plaza de Toros. Qué tranquilo me dejas. Con Oscar de León no. Pensaba que yo era el único. Pero aquí hay gente que ha tocado mucho con Oscar de León. Perdón, aquí hay un montón de peñas. Y yo pensaba que era el único bobo que no había tocado nunca con Oscar de León. Claro, él no traía músicos. Fíjate que lo tenía. Se montaba aquí la banda de los chicos de Buenavista, el Fune, toda esa gente. Se montaba aquí la banda y la acompañaban a las actuaciones. Pues fíjate que yo lo tenía en los altares y últimamente he empezado a pensar que era un músico del montón, porque como tanta gente ha tocado con él, pero... No traía músico, pues sabía que aquí hay una calidad de músicos de lo mejor del mundo, señores. Correcto. Y para el tema de la salsa, que se ha puesto aquí hay gente muy buena con el tema de la salsa. Vamos a saludar a Iván Cacú, que estuvo aquí en el programa también. ¿Mm? Grande. Bueno, pues señores, de Braulio, un temita que ha hecho historia en la música canaria. Tenerife, un temita muy bonito. La introducción no me la hace muy bien, pero me voy a invertir una sobre la marcha y yo lo que importa es llegar al tono para que Stevie pueda empezar a cantar afinadito. ¿Te parece, Stevie? ¿Entramos? Ánimo, maestro. ¿Ves lo que te digo de los golpitos? Es que no para. Y lo que me estoy... ¿Y porque el brazo no lo puedo extender? Me tiene estresado porque se va a dar en un huevo y vamos a tener que salir urgente para urgencia. No. Es que te veo venir, Stevie. Déjate las manos quietas ya, por favor. Ya tienes el hombro jodido, no vayamos ahora. Venga, vamos adelante. Huevos a la granja. Vamos. Yo nací del otro lado de este mar nuestro cansado que te besa con pereza y desde allí en la distancia me enamoró la arrogancia de sus perfiles airados. Entre brumas emergía la rotunda poesía del Padre Teide Nevado. El celoso centinela de estas ocho carabelas que en torno a él han fondeado, buscando abrigo y cuidado. Tenerife, Tenerife, desde Tenochtitlana, desde Abonagara, chico, fue naciendo en la distancia y arropada de nostalgia,
la canción que hoy te dedico. ¿Cuántas veces en mi guitarra se perdió por la laguna, serenateando a su luna? ¿Cuántas veces la alborada sorprendió nuestro camino, ebrios de amor y de vino? ¿Cuántas perritas de vino? Tenerife, qué añoranza, cuando pienso en los amores que oculté yo en tu esperanza. Aquí para Hollywood. Estamos listos para empezar en La Habanera otra vez en cuanto nos llamen. Pueden empezar en Hollywood, que está en la India. Pasa que creo que ahora tienen un karaoke, ¿no? Aquello es un karaoke ahora, ¿no? ¿Dónde? La Habanera. Sí, La Habanera es un karaoke. Pero está muy bien llevado. Creo que los chicos que lo llevan, los... Dos hermanos que tocaban en el mesoforte. Sí, Javi. Javi Tini. Uh-huh. Saludos, Javi Tini. Otro saludo para ellos, porque son muy buenos músicos. Y tocaban en el mesoforte antes. Ellos. Han sabido enfocar ese negocio. Stevie, aquí cada vez que acabamos entran otra vez con los comentarios. Desde que entramos con nuestro amigo Jeremías, que empieza a leer ahí, que estará ya seleccionando los mejores comentarios. Jeremías, ¿no? Jeremías. Jeremías se llama. Pero lo puedes llamar Charlie si quieres. Lo puedes llamar como quieras, no hay ningún problema. A ver, vamos con comentarios. Déjame pincharlos aquí un momentito, porfa, para que ustedes también tengan acceso a ellos rápidamente. Ahí tenemos a Tomás RD. Que nos decía, felicidades Sergio, grandes artistas de la época de oro y de la época actual del Puerto de la Cruz. Un abrazo. También colega nuestro, Tomás. Fuerte. Uh-huh. Un abrazo, Tomás. Marino, que se... aquí tenemos de nuevo el abrazo. Hola chicos, un abrazo. Luego por aquí, María Pino Pérez López, dice Esteban, es el mejor con diferencia. Paco, Lidia Marcial y Pino. Esta tía quiere rollo, ¿eh? También. ¿Tú crees? Sí, querer no, rodio. Hay mucha gente cariñosa por ahí. El mundo no piensa en nunca. Querer rodio mencionando al marido en el comentario, también te digo yo que es un poquito extraño. Stevie. Llámame loco. Stevie, yo. Dígamelo. Yo ahí estoy leyendo entre líneas y. Esta ya he hecho tres o cuatro comentarios. Y todos. Pero si tú no ves de lejos. Y todos conducen, a lo mismo. Al amor. Dice Stevie, tu amigo Paco desde Casillas con amor. Coño Paco, saludos a todos, Casillas. Ahí vamos a tocar siempre en Santa Ana. Las fiestas de julio nos lleva Paco a tocar siempre, que ahí nos vemos con el Colorado. Por aquí Candy González Escobar, dice bien, compadre. También Escobar, mi comadre, saludos. Por aquí Rosa, que se vuelve a conectar. Buenas noches a todos. Hombre, Rosy. No puede faltar. Jorge Marrero dice bravo, Stevie. No, primo Jorge. María del Pino Pérez dice, te queremos, Stevie, Paco, Lala y Lidia. Paco, Lala y Lidia. Sí, eso pone por ahí. Sí, un trío. De toda la vida. Paco, Lala y Lidia, eso toda la vida se ha llamado un trío. Saludos. Luego por aquí, Tere dice, parranda el Chirato el 28 de mayo en Los Ralejos. Toma. Si Dios quiere. Luego por aquí,
Daniel, que es el experto en drones, por la razón que sea, dice, con decirte que hay drones de más de 150 kilos. Toma, te lo dije. No estamos hablando del peso del dron, estamos hablando del peso que levanta. Con 5 o 6 de esos ya tenemos para levantarte, ya te podemos llevar del Realejo con uno chiquito a Santa Úrsula. Estoy pesando ahora 65. Después de la operación, ¿no? Dice, la mejor persona de los Realejos con diferencia, Aliaga. Coño, gracias. Pero, Stevie, estoy sorprendido porque, perdona que te interrumpa. Sí, tranquilo. Todavía no has dicho paz y amor. No, lo digo siempre en todos los comentarios. Pues tienes que decirlo, chico. Paz y amor paz a todos. Paz y amor, señores, es como un gurú. Es como... Tú di paz de amor y cada vez que tú digas paz y amor, tú tienes que decir, ¿de acuerdo? Y entonces ya tenemos el ciclo cerrado. Yo no he dicho de acuerdo hace rato. Una vez. Una Por vez eso, pero vamos a cerrar el ciclo. Lo he dicho dos veces nada más. Escuchando saludos José Luis León. También saludos no, José Luis León es el gran arpista de Guayaquil 3. Ah, sí, me acuerdo. Por supuesto, José Luis, saludos. Sigue siendo arpista en solitario y de los mejores que he conocido como arpistas, de verdad, de los mejores del mundo. Jorge saludos, Marrero, amigo. Diseños Primo, Tenerife, de Braulio. Cállate, que sabes quién me llamó el otro día. Ubaldo, que hacía Abreu. Ubaldo, el de. También, también toca la. No, Ubaldo, que también toca el arpa. Estaba ahí en la terraza aquella de bajando a la plaza del charco. Bueno, no importa. Un abrazo a todos. A todos un abrazo. José Luis tenía Radio SIT y sigue siendo uno de los más fuertes en boleros. O sea, pégate el micro, Stevie, por favor. Traía a todos los tríos de boleros en sus programas de radio, en Santa Cruz, José Luis León. Jorge Marrero, vamos. Abigail dice, Sergio, volverás a perder el cable otra vez. Sí, mira, esta es la violinista famosa. Tú no la conoces, pero Jeremías ya sabe quién es. Sí, sí. Eso tiene una lengua viperina que... Abigail, si te vale de algo, lo perdió ayer y fuimos a buscarlo antes de venir. Es verdad. mira cómo sabes a qué te refieres, mira. Fuerte despiste. Sí. Horrible, horrible. Pero lo encontré, Abby. Sí. Y a ti, cuando se te pierda el cablecito del violín, ya verás cómo también me voy a reír. Que, por cierto, aquí se reafirma en su metedura. Dice, qué grande esta voz. Brava. Sergio, estudia más. Por aquí, Pino Cabrera. Dice, qué bonita canción. Muy bien cantada e interpretada al piano, por supuesto. También tenemos por aquí una niña a la que queremos mucho en este programa, que es Yasmi, y acaba de poner bravo, está también conectada por ahí. Un beso enorme. Esta es otra de las que estuvo aquí sentada. Saludo. ¿Tú estás sentado en una silla? Donde se han sentado muchos culos bonitos. Cuidado, que ahí se ha sentado gente que lo hace muy bien, ¿eh? Y luego Pepe. El culo más feo va a ser el mío, ¿eh? El culo más horrible, el más feo que he visto hasta ahora es el tuyo. Bueno, saluda por aquí Francisca y el apellido que lo diga Sergio, que Renchenchen. A mí me da risa el apellido. Francisca Rechenchen, desde Alemania, no te lo pierdas. Rechenchen, lo ha dicho. Claro, porque nosotros en el colegio le decíamos Rechenchen, es Reinstaller. Pero claro, como no sabíamos pronunciarlo, le decíamos Rechenchen. Si fuera Rechenchen. Francisca, saludos de Tenerife, mi amor. Ella vive en Alemania, ¿eh? O sea que está haciendo un programa internacional, Inglaterra, Alemania. Te digo una cosa, Esteve, creo que nunca habíamos tenido tantos oyentes. Una locura, ¿eh? Está haciendo una cosa bestial. No. Mira, saludos, mi amor. Hay una chica que se llama Tara, que te pueda sonar. Mi hija. Ah, es que el apellido me sonaba, pero... Ay. Grande papi, buenas noches. Te quiero, mi amor. Menos mal que no se llama Cachasturia, porque la habría llamado Canchanchan. Tara. Alejandro Pacheco, ¿ves cómo no sabía cantar? Qué grande, y ese güiro. Nadia Boca, que vuelva a comentar. Oye, Nadia es la que tiene una agencia de publicidad. Nadia en el Boca, puerto. Nadia Boca vive en el sur. Vive en el sur. La galleta. Vale. Muy bien, primo Stevie, Martina le ha encantado la canción, dice por aquí. Tenemos un montón de comentarios, si quieres luego. Por cierto, ¿Alberto te suena? Mira, Alberto Aliaga. Sí. Alberto Aliaga es primo mío, hace musicales en toda España y es un cantante reconocidísimo. Ahora se va a fincar en Las Palmas, ha hecho obras como The Cats, La Bella y la Bestia, The Hall, Los Miserables, ha hecho... De solista, ¿no? Estamos hablando de una carrera musical bestial. Lo que pasa es que, claro. Te voy a decir una cosa, Stevie. Gracias que has venido, porque íbamos a cancelar el programa hoy, pero ya viendo que es posible conseguir audiencia, todo es por cosa tuya. No, y aparte tenemos audiencia que sabe lo que habla, porque tú preguntaste el nombre de un arpista, sí. No sabía, y se llama Abreu. Sí, se llama Abreu. Ahí dice Marino. Sí, sí. Abreu del Puerto.
Cubra, claro. Coño, hemos tocado. ¿Cómo toca? Él tocaba con nosotros también de vez en cuando con los tríos de la época de las Tejas Verdes, Guarapo, toda esa zona. Él está. Chiquito, ¿cómo toca? Pero no solo toca arpa, toca requinto también. Sí, mira, yo lo admiro, pero un montón. Estevi, vamos a hacer venta cruzada porque por aquí un amigo Jesús Luis te dice: canta algún bolero para compartir en el programa radiofónico El Chicharro, Espacio Tríos del Mundo, en su grupo de Facebook. Ese es su programa. Hay un bolero por ahí. Chicharro. Radiofónico. Escúchame, ¿verdad? Hay un bolero por ahí que tú ibas a estrenar dentro de poco. ¿El de las uvas? Que no se podía decir, Sergio. Pero no traje la letra. No te digo que lo cantes ahora, pero que se lo metas así. Que te lo pongo, te lo llevo. Acabo de presentar un bolero dedicado a las uvas canarias. O sea que ya te lo llevaré para que lo presentarlo en tu programa de radio. Bueno, ya. Un programa bonito, ¿eh? Y aparte te digo una cosa, como me caliente... Vamos los dos. Hacemos el blues del autobús en bolero. Sí. Y le metemos el bolero de ella. Aquí ha sonado Marejada Embalada, ¿eh? O sea que, sí. No, sí. No. Y sonó bien. Y sonó de puta madre. Y sonó muy bien. ¿En serio? Sí, sí. Sí. Hicimos Marejada Embalada. Cantada por Elisio. Y cantó. Y salió muy bien. Maravillosa. De las mejores. Le vamos a cantar algo. Mira, un último comentario para que no se me olvide de saludarlo. Ángel Luis García, mira que esta tierra hay talento, luego traen artistas de fuera. Nadie es profeta en su tierra. Amigo, estoy con usted porque siempre lo reivindico. Muchas gracias por decirlo usted. Bueno, Stevie, tenemos que seguir porque te recuerdo que tenemos que acabar en una hora y nos quedan 15 minutos o algo así. ¿Ya? Y estamos ya estamos entrando, ya estamos en crisis ya otra vez. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar... de tu faceta de cocinero, porque no solamente cantas que te cagas, sino que cocinas que te mueres. Eso decían, que cocinaba muy bien. Y bueno, hasta hace 2 años que tuve que dejarlo por el accidente del hombro. Pero sigo cocinando en casa y como puedo con un brazo, porque he aprendido a cortar de otra manera, hasta que me recupere, porque pienso recuperarme, para volver a tocar y para volver a cocinar. Estoy loco por volver a la actividad. Pues entonces... vamos a hacer un concurso. Un, dos, te respondo otra vez, ¿de acuerdo? Y le vas a decir a toda esta gente sitio donde se puede ir a comer bien. Pero ojo. Sí. ¿De acuerdo? Para que la gente sepa dónde tiene que ir a comer. No digas el restaurante El Macho, porque eso es internacionalmente conocido, que se come allí que te caga. ¿De acuerdo? No, pero hay un montón de sitios en la isla y aparte en la zona norte donde se come fantásticamente. Gente que lleva una trayectoria grandísima como cocineros y con negocios nuevos. Vale, para la gente que no sepa dónde ir a comer este fin de semana, dos, tres, responda otra vez. ¿Sitios donde se puede ir a comer? Pues está el Bajío, muy la bueno. Calle Mequinés, está Casa Julio el Mocán, está la Suertita, que son unos bestias. Vayan apuntando, señores. Hay un montón de sitios ahí, en la Verdoma hay un montón de locales exquisitos. La verdad que tenemos un norte que está el de Gaby Pereira en Las Aguas, que es un patrocinador futuro que lo iremos a ver también, porque es la zona de aquí que le va a interesar que publicitarse, que está haciendo unos brunch espectaculares por la mañana. Gaby Pereira, que estaba mira, el cocinero donde Marino tocaba. A este de los brunch, lo que le tienes que decir es que lleve música, porque donde están haciendo brunch están haciendo también música en vivo. Gaby, ya está funcionando muy bien. ¿Cuándo vamos a tocar allí? Mira, un guiso de piñas y costillas que hice yo. Dile a tu amigo, ¿dónde se lo pone el micro? ¿Dónde se lo toca? A mí me da vergüenza. Dile... Gaby, ¿cuándo vamos a tocar a tu local? Te vamos a hacer un día allí. Te vamos a hacer una visita para que hagas una publicidad aquí, que esta es tu zona. Estamos hablando que tú tienes el restaurante en Las Aguas, aquí debajo. Y no sé. Gaby Pereira, Cofradía Las Aguas. O sea que, Gaby, ponte las pilitas. Es que... ¿No te hago más publicidad ya? Ya, imposible. Tú imagínate, ahí, a las 12 de mediodía, tranquilito. Maravilloso. El solito. Los días que están haciendo con ese solito, con esa temperatura una perfecta. Terraza. Y encima, unos boleritos, un poquito de musiquita, tal, una folita, una madera. Además, era el cocinero donde tocaba Marino, de la casona. Pues ya está. Pues te coges a Marino. O a ti. O a mí, pero... Marino que no se pelea. Yo quiero más que vaya Marino, que sabe, es mejor músico y mejor persona aparte que yo. Marino me tiene todo el repertorio cogido. No tiene todo. Me lo tiene todo pues cogido. Ya está, pues te coges hemos a Marino. Mucho juntos. Te coges a Marino y le dices, mira, te hacemos un día de prueba para que veas tú lo que funciona esto y tal y cual. Y si no te gusta, no volvemos nunca más. Pero ya verás tú que la es gente... Es más, desde que se publique damos gratis. Y después, si tú llenas... Uno. No, si tú llenas, nos pagas. No, eso no funciona así. Sí, funciona tú vas así. Un día allí para que veas que aquello le va a funcionar. Yo he hecho las pruebas de ir gratis y el tío pagarme el doble porque hacer un cajón. Pues ya está, listo. Dicho y hecho. Gaby, Cofradía de las Aguas, prepárate que en los brunch es muy buena idea meter el tema de la música y en vivo. Y te hacemos una visita. Y lo están haciendo en un montón de sitios. Para que le publiques algo a Sergio también. Eso ya se hablará. En la radio.
Eso la sabrá. Lo primero es salvar. Sí, tengo que decirlas todas, Sergio. No, pero lo primero es sacar los garbanzos tuyos, que para eso viniste al programa. Que la gente, yo lo que quiero es que vengas aquí y tu figura quede reforzada, que la gente, los que te conocen, que te disfruten, y los que no te conocen, que sepan quién eres. Siempre digo que el me quiera como soy, y el que no me quiera, lo siento, ¿sabes? Lo siento de verdad. Esteban, nos queda poquito de programa. Vamos. Mira, una de las cosas que nos queda es el próximo patrocinador, que es el que patrocina la siguiente canción que vas a hacer tú. Otra canción que tengo aquí de sorpresa, y tengo hoy los regalos y para casa, porque ya con el rollo este del confinamiento es que tenemos que acabar ya prontito, ¿vale? Siguiente patrocinador, Tevi, Musibodas. Yo, ese hombre lo conozco yo y es muy serio. Eso es, y yo también lo muy conozco. Muy serio. Bueno, todos los que se han casado con él no se han separado nunca. Esa es mi cruz. Bueno, pues el que no los conozca, saben que Musibodas es una empresa que se dedica precisamente a eso, a organizar eventos de todo tipo, celebraciones, comuniones, fiestas de empresa, y bueno, pues se encargan de todo. Ofrecerte un gran catálogo de servicios que luego ellos pues no solamente te dan esos servicios, sino que son servicios que ya han contrastado en decenas y decenas de otros eventos, se sabe que funcionan, y además coordinan a todos los profesionales que intervienen para que no hayan líos, ni horarios, ni cosas que faltan, ni nada. Se encargan de todo eso. Y bueno, pues ahí están. No hay muchas bodas ahora, eso es lo que hay. Pero vendrán. Sé que te estás planteando lo de hacer también divorcio. Los divorcios funcionan muy bien también, ¿eh? Los divorcios hoy en día los más que funcionan. Y la gente los celebra con una alegría, no te puedes imaginar. Yo tengo amigos músicos ahora que están yendo a tocar y a entierros, y no es mentira. No, yo lo escuché no hace mucho, se lo dije. Aquí tuvimos una invitada, Luchi Sánchez, que está ahí, que debe, por Dios, canta bien, porque esa mujer te mira con lupa todo lo que hace. Oiga, a ti y a mí. Uno canta lo que puede. Y es muy buena, ¿eh? Es muy buena, es una mujer. No, aquí ha pasado muy buena gente, yo la he visto. Es muy buena, y esta señora precisamente es que es encantadora. Es una mujer muy risueña, muy, muy amorosa, todo lo hace con una pasión, en fin. Si Luchi se quisiera casar, ¿qué es lo que tendría que hacer? Coger el teléfono, llamar al 922-32-55-36, se pone en contacto con Musibodas y ahí le arreglan todo. ¿Ya está? ¿Vale? Y Musibodas es la empresa que te patrocina una de estas canciones que a mí me encantó cuando me la pusiste, porque es de un cantante que nosotros disfrutamos muchísimo cuando éramos pibitos, que era Miguel Ríos. Lo vimos aquí, al concierto que hizo, el histórico concierto de Miguel Ríos, que vino a Tenerife y que fue estaba Miguel Ríos en lo mejor de su, estaba en su punto más álgido de su carrera, estaba en un momento dulce, tanto en su voz como tenía una banda increíble, los temas estaban trabajadísimos. Por eso yo, cuando escucho temas como este que vamos a interpretar y escucho lo que hay a veces ahora en la radio, digo, bueno, es que claro, es que a mí me cuesta asumir que esas canciones ahora tienen éxito después de escuchar pues gente como Toto. Y ahora como, no se oyen, ¿eh? Como Miguel Río, como Serrat, en fin. El caso es que esta canción es una de las canciones emblemáticas de Miguel Río. Yo creo que a Stevie le queda muy bien porque tiene un tono de voz que creo que le va a ir muy bien y espero que les guste. Es el blues del autobús. Y dice así. Jere, te recuerdo que le voy a poner el pianito. ¿Se la dedicamos a los guagüeros? ¿A quién? ¿Los guagüeros? Los guagüeros que no han parado de hacer servicio para por nosotros. Por supuesto que sí. A mí me cogió uno de una guagua una vez. Dios lo bendiga al pobre hombre aquel. Como yo no tenía nunca un duro, me metía en la guagua del puerto, le decía que iba a la Somada y me llegaba hasta la Orotava, porque ir a la Somada era más barato que ir a la Orotava. Y me acuerdo que un día fui a la Orotava y cuando llegué allí el tipo ya me había bajado y me dice, oye, ven un momentito. ¿Tú no ibas para la Somada? Me coge y yo entré, subí a la guagua, inocente de mí, y cuando estaba dentro, me cierra la puerta y me dice, ¿tú hasta dónde pagaste? Mira, las canillas me hacían así. Yo, es que no tengo más dinero, ¿qué tal? No, tenía que ganar algo. Pues. Por ejemplo, y lo que tienen que sufrir, lo que tienen que aguantar también esas guaguas, sí. de cada, en fin. La verdad que sí. Para todos los conductores de guaguas de la isla, sin excepción, este tema, un temita de Miguel Ríos.
despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud, para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, adentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un bus. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, el blues del autobús. Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar. Siento que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá si logramos conectar? Lo demás se puede olvidar. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, yo siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, el blues. Me faltaba un poquito de bajo, ¿verdad? Es que este piano no hace el bajo tan contundente como el otro. Pero bueno, está bien. Muy bonito. Es que el tema es muy bonito. La verdad que es un temazo. Stevie, ya sabes cómo funciona esto. En cuanto acaba la canción, recoger flores, porque aquí me imagino la avalancha. Me encanta, me encanta. La avalancha de comentarios que tenemos. Pues no te lo imaginas. Sinceramente, creo que no te lo imaginas. Stevie, cuando acabe esto, llegas a tu casa, te recomendaría que hicieras una cosa que hizo una invitada nuestra la semana pasada y la verdad que me gustó mucho. ¿Contestaron los mensajes? Virginia contestó a casi todos los mensajes. Lo haré. Pero yo pensé que cuando llega a casa es cuando ya tú me llevas a comer los pollos, eso que pones en la foto. ¿Al macho? Bueno, yo veo lo de los pollos, digo, no te llevo por los pollos. No te llevo porque está cerrado. No te llevaba. Oye, y porque está el problema este que hay ahora. Sí, tenemos que recogernos antes. Escúchame, que no te mienta porque no ha llevado a la mujer y se lo prometió desde la semana pasada. Porque yo digo, coño, voy a ir al problema porque como veo las fotos de comiéndose los pollos y eso, digo, oye, que no te mienta, que no te mienta. Está envidioso. Al macho, sí. Está envidioso porque me llevé a Elicio, sí. A Pepe Benavente y a Juanma. ¿Y a ti no? No me lo creo yo. Y está envidioso. Ahora está celoso y cualquier cosa. No me lo creo yo. A mí me llamó después para contármelo. Algo hizo mal. Para dejar los huesos allí. Escucha, sí, un momento. Ya está. No, ya está. Lo dejo ya dicho hoy aquí. Sí. Jere. Sí. Esteban. Y buscamos a otro de los que hayan venido y hacemos otra comidita. Yo me acuerdo que me dijo mi madre, tú lloras. Tú siempre lloras. Sí, claro que llora sí. Para que si no llora, no mama. Claro, está claro. ¿Qué dice la peña? Bueno, mensaje. María del Carmen González, espérate que toque aquí lo que no debía. A mí me ha encantado Esteban, Sergio, gracias a ti. Estoy conociendo muchos cantantes muy buenos. Gracias, María Carmen. Espérate porque voy a poner un mensajito que puso Luchi hace ya un momentito. No lo puedo dejar perder. Hola, quiero comentarles que José Luis León es una maravilla de arpista. Él lleva justo el programa El Chicharro. Saludos y besos, Sergio, Jeremías y Super Esteban. A todos. Saludos. Abigail, dice Jeremías, dile que te cante Volverás. Es la canción que más me ha hecho llorar. Estreno de Sergio, dice por aquí. Eso es una canción que yo compuse para su marido, que es veterinario. Un día la voy a tocar. Un día la voy a tocar. ¿Y por qué te ríes? Porque la letra tiene su aquello. La voy a tocar, Abby, un día la pongo.
Jorge Marrero dice, este es ideal para un tenderete, te cocina y luego te canta. Pues sí, es verdad. Sandra Oliver Mesa dice, esa voz tan especial que tienes, amigo, agradecerte de todo corazón tu compañía durante el confinamiento. Te dejaste la voz y el alma. ¿Viste? Qué bonito. Gracias, amor. Es verdad. Saludito, Sandra. Es que es la verdad. Es súper bonito. Más por aquí, más mensajes. Dice, en México se celebran los entierros, los días de muertos con música y más música. Ya por aquí dice, cuando pase la pandemia no darán abasto haciendo bodas. Ojalá. Dios te oiga. Dios te oiga, a ver si aunque sea para contarle a la María también. Vamos los dos. Vamos los dos a te... Dios te oiga. Bueno, yo si Marino no te puede acompañar, yo voy contigo. Rubén dice, en Japón hacen fiesta de divorcio. Es verdad, porque no en España. Sayonara, baby. Este no se entera, Rubén. Se hacen. Se hacen, se hacen. Se están haciendo. Pero no contratan a nadie. Eso. No, sí se hacen. Se pelean y se van. Y se van. Sí, ya, eso esperamos. Hace mucha falta. Eso lo dice Tere referido a lo de volver a cantar. Que por aquí estaban teniendo una conversación paralela al programa. Yaya dice, wow, con ese rockero. Dice por aquí Yaya. Silvia Tenerife dice, oh, qué bonito. ¿Cómo era? Francisca. Esto me encantó. Francisca. Reinchenchen. Reinstaller. Como dice, el lápiz. Dice, bravo. De verdad, me pudo. Más por aquí, Rubén dice, creo que es el primer blues que escucho en Apelo TV Show. Pues felicidades, bien, fantástico. Lo traduzco a Canarias, el blues de la guagua. Oscar Octavio Gianotti dice, chéverísimo, chévere. Chévere, hermano. La suertita, que está tirando por aquí Millo. Sí. Sergio, no la podemos... Suso y Mónica. No la podemos abandonar. Espectacular el sitio. Un dúo espectacular, dice por aquí. El Uchi, a mí no me invitaron después del programa Los Pollos. Pues, no, pero este son... Creo que a mí tampoco. Pero espérate un momento. Aquí la que se va a forrar es Yasmina, gracias a nosotros. ¿De qué va rollo este? A ver. Yo cometo fallos. ¿Y este es uno? Sí. No he invitado a todo el mundo. Pero los voy a ir invitando poquito a poco, no te preocupes. Además, me quiero llevar a Luchi con Arturo, porque ella es muy amiga de Arturo. Arturo Castillo, que también estuvo Arturo por Castillo, aquí. Saludos. Gran cantante. La verdad es que canta muy bien. Y los pollos, yo voy a... Pero tengo que hablar con Yasmina para que me hagan un descuentito o algo, porque tanta gente, llevarle tanta gente para allá. Y tan famoso, ¿eso le va a dar un caché al macho? Sí, le da. Ya lo tiene. Pero es que ahora... Le da más. Eso es cuando abres un local y empiezan a llegar celebrities, sí. ¿De acuerdo? Eso coge de todas maneras es fácil que si ella no, tú no tienes comisión ni nada, que te traiga los días que tienes programa con invitados, te deje ahí los cuatro pollos en los tuppers y como ahora no podemos ir a comer, sí se puede. No, ellos no tienen terraza. Ahora mismo ellos no tienen terraza. Bueno, mi apoyo incondicional a todos si los que tienen negocios de hostelería. Total, sí hacen pollos para llevar. Pero en cuanto acabe, tiramos para allá. Rápidamente, porque ya hoy te pasaste de... Ya me pasé de rosca. Hoy hiciste lo que te dio la gana. No, sí. Se pueden traer amigos tuyos, pero... No se puede. Mira, Abigail dice, me están engañando todos los martes, así que seguirá así. Muchas felicidades al equipo y los invitados. Y luego hay un comentario que le va a hacer mucha ilusión a Stevie, que es una tal Mari Carmen Valero, que dice, hombre, ¿cuánto tiempo? De buen abrazo. Mari Carmen. Abrazote, Mari Carmen. Sí. Esta tiene un lío con su... Bueno, no, perdón, me corrijo. Pensaba que estaba liada con su profesor de Pilates, y es, que le daba lo suyo. Era el Franchichanchi. Y resulta que estaba dando clases de alemán. Oye. Y yo mal pensado de mí, que no sé qué tendría en la cabeza. Mira cómo escribe Stevie y así entendemos nosotros el porqué ya sabe idioma. Stevie, como Stevie, te llamo como Stevie Wonder. Igual. Tú no lo ves claro, ¿no? Hay muchos comentarios, ¿verdad, Jerez? Venga, el último. Pues el último. Pues fíjate que me están desconsolando los pollos, ya no me gustan los preparados de cena. Sí. Bueno, esta muchacha es Pino. Pino, eso es un encanto de mujer que no te puedes ni imaginar. Esta chica es la jefa de recepción del Hotel Botánico. Sí. Te lo digo. Saludos. Por si... Saludos. El día que necesites habitación en el Botánico, me llamas y hablamos con Pino. Mucha gente del Hotel Botánico. Pero no conoces a la jefa de recepción como la conozco yo, que somos uña y carne. Yo creo que nos mandaba clientes al Bajío cuando yo trabajaba con Norberto. Sí, pero no es lo mismo, la misma relación que tengo yo con ella. Que es que hay un rollo ahí que... Un besito, Pino. Señores, nos vamos. Vamos con el último patrocinador, Trip and Travel. Agencia de viajes, ¿los conoces? Trip and Travel, claro. De toda la vida. Los mejores viajes del mundo. De toda la vida. Teléfono 922-33-6076. Trip and Travel. Esto es una agencia de viajes, por lo tanto, alojamiento, vuelo, crucero, alquiler de coche, todo eso es lo que tienen ahí.
pero con la grandísima ventaja de que todo esto ahora el tema de los viajes, la gente está muy reticente, primero por las restricciones que existen, pero hay muchos sitios que se puede viajar, incluso hay sitios que no necesitan PCR ni nada de todo eso, y ellos tienen toda esa información, te la dan instantáneamente, y también te preparan todos los paquetes vacacionales con seguros contra el tema del COVID, ¿de acuerdo? En caso de que no puedas viajar, bien porque estás enfermo, bien porque tienes una restricción en tu país, tal y cual, pues todos esos seguros se encargan de contrarrestar toda esa serie de dificultades y pues que tú puedas recuperar tu dinero. Genial. O lo que quiera que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quieres viajar? ¿Dónde hay que ir, Stevie? Dilo tú. A Trip and Travel. A Trip and Travel, 922-33-6076. Y Trip and Travel, casualmente, es el patrocinador de esta canción, que es la última que vamos a hacer esta noche, que no es ninguna de las que hemos ensayado. Ya les digo desde ahora que esto es una pequeña trampa que yo le estoy haciendo a Stevie. No sé si va a salir bien o va a salir mal. Yo creo que va a salir bien. ¿Qué será? No. ¿Qué será? ¿Qué será? Nah, ni es que será, ni crecerá, ni crecerá, ni menguará. Ni va a crecer. Stevie, yo lo he traído aquí porque de verdad que le quería hacer un pequeño homenaje, que sirviera esto un poquito de reconocimiento a tu trabajo de tantos años, Stevie. Muchísimas gracias. Y tú participaste en el Festival de Candelaria con una canción de tu gran amigo Peraza, ¿verdad? José Peraza, recién fallecido. Recientemente fallecido. Y yo creo que es un buen momento para mandarle un abrazo donde quiera que esté, para recordar ese momento que para ti fue un momento bonito. Sí, señor, gran compositor y tiene más de 50 canciones por ahí editadas y no se le ha podido hacer el homenaje merecido que le tenemos que hacer, porque prometí que se lo íbamos a hacer. Y tengo otra canción que está haciendo los arreglos un gran amigo también, Fernando Ortiz, y saldrá en su conmemoración porque fue la última que me mandó al móvil. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero sé que ha dejado muchísimos amigos. Y yo creo que esta canción, yo quería, no sé, la voy a poner. Yo la estaba ensayando estos días, Stevie, para que la interpretaras aquí. Y nada, que salieras con un buen sabor de boca. ¿Es como no amarte tierra? ¿Eh? ¿Es como no amarte tierra? ¿Cómo no amarte tierra? Eres un golfo. ¿La sabes? Sí, podríamos hacerla. ¿Se la hacemos? Creo que sí. Bueno, señores, esto sí que es, vamos a ver, si muchas veces no ensayo con la gente, es que esta vez no es que no haya ensayado, es que ni siquiera le he dicho al pobre Stevie que íbamos a hacer esta canción. Sí, es una encerrona. Es una encerrona. Pero merecido homenaje al gran José Peraza. Pero acá es una encerrona guapa. Nosotros lo llamábamos el Tele, porque tenía una guitarra Telecaster que se acaban de tatuar en un brazo una de las personas más queridas de él. O sea que donde quiera que estés, para ti. Es una encerrona, pero espero que te guste, sí, este sí, bien, sí. Porque la hago con todo el cariño. Maravilloso. Llevo unos días ahí. Saludos a toda su familia. Mirando la canción. Saben que los quiero. Señores, un temita precioso con los arreglos son de Marino Pérez. ¿De Marino? Pues ya está. Es que matamos tres pájaros de un tiro. Aquí. Yo, encantado de tocar un temita de Marino, de un tema en el que haya intervenido Marino, un temita que para ti significa mucho, creo que fue un momento muy bonito de tu carrera profesional. Y nada, y espero que les guste a los espectadores, porque esto sí que es una canción de esas de las que me gustan a mí, que no las van a escuchar por muchos sitios, solamente aquí en Apelo. Es difícil de que la gente escuche esta canción en otro sitio. La grabó Chirato en un disco. ¿Sí? Sí. Malditos sean las parranderos, eso. Ay, en fin. Te perdono porque tú eres del Chirato, si no. Soñaré en un mar de nubes que baña el atardecer, el verde de los pinares y la lava de tu piel. Hay paraíso de ensueño, toda mi vida está aquí. ¿Cómo no amarte tierra si formo parte de ti?
sangre de dragón. Lo feo retama la piel. Como no amarte tierra, isla donde yo nací. Mi padre es el padre Teide, mi madre lluvia de abril. Voces de guanches que suenan en los barrancos sin fin. Promesas de amor eterno que el aire trajo hasta mí. Si por defenderte tierra lucharon hasta morir. Y ahora en nombre del progreso no paran de destruir. Amarte como no amarte tierra, con toda el alma y mi ser. Si llevo sangre de dragón, confío y retama la piel. Como no amarte tierra, isla donde yo nací. Mi padre es el padre Teide, mi madre lluvia de abril. Señores, no les voy a decir que este es Stevie, porque para saber quién es Stevie harían falta muchos programas. Pero es un gran músico, es una excelente persona, muy querido. Yo espero verle muy pronto en los escenarios, y ahí donde tiene que estar, porque es un artista de raza, una persona que tiene un recorrido profesional tremendo, que donde quiera que está llama gente, que es una grandísima ocasión para cualquier empresa, pues tener su servicio, porque de verdad que aguanta lo que le echen. Esto está cantando horas y horas, tiene un repertorio fabuloso, un repertorio muy específico de música latina y eso, que creo que para cualquier empresa es un patrimonio. Y desde aquí, Stevie, desearte lo mejor, darte las gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme, gracias a Jerez por estar ahí también dándome caña un poquito. Dice que esto iba a ser aburrido, pero me lo ha pasado pipa. Genial, gracias, de verdad, ¿eh? Gracias a ustedes. Nos quedan, no sé si hay algún comentario súper destacado que haya que hacer de alguna persona por ahí. ¿No? Porque hay 2.000 comentarios, ¿no? Es que hay 10.000. Stevie, tú sabes que aquí no se va ni Dios sin un detallito. Qué bueno. Ya lo sabías, yo ¿verdad? Te traje el dossier del Chirato para que te lo tuvieras de recuerdo. Este me lo quedo yo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues sí, lo tengo, ¿no? Pues ahí lo tengo. Y además con un montón de patrocinadores. Tú sí que tienes patrocinadores, no como yo. Ay, qué desgracia. Eso lo buscamos. Hazme caso. Stevie, tenemos el momento de un regalito. Que tenemos uno bueno, que nos lo trae una muchacha que es un encanto de mujer. Se llama Vanessa, tiene una empresa que se llama Mira tú pa' la Vane. Y yo no sé, yo creo que le dieron pena los regalos que le estamos dando a nuestros invitados. Amigo. Y dijo la pobrecita, yo voy a hacer algo por la humanidad. Voy a hacer algo por ella. Y todos los programas nos traen un recuerdito para que, bueno. Para que ustedes lo tengan. Stevie, mira lo bonito. Esto es para ti. Muchas gracias, Vane. Stevie, momento, no te. Carlton, ni gracias ni nada. Ahora tienes que poner la mejor de tus sonrisas, enfocarte ahí, porque ahora ella hace una. Ponte, saca dientes, porque ella está haciendo capturas de pantalla ahora que se vuelve loca. ¿Vale? En 2 minutos las tiene publicadas en Facebook y todo este rollo. Muchísimas gracias, precioso. Tiene una empresita que se dedica a hacer manualidades y servicios de todo. Bueno, todo esto está hecho a mano, como puedes ver, ¿de acuerdo? De un pequeño detallito. Está muy mejorado, ¿eh? De tu paso por el programa. Está muy mejorado en la foto esa.
Estoy muy mejorado en las fotos, sí, sí. Cuanto más se me tapa la cara, más mejorado estoy. Eso llorar y todo. Ya lo sé, ya lo sabía que esto te iba a tocar. Pues te queda este regalito y luego el regalo de la emisora, de nosotros, del programa, de que te lo hacemos Jeremías y yo con muchísimo cariño. ¿Qué nivel? Casi siempre el que piensa en todo esto, pues que esto es un cutre regalo. Nivelazo. Esto es el cutre regalo. Sí, sí, ponlo aquí que se vea bien, que nuestra amiga Vanessa muchísimas no gracias, tenga Vanessa. Ninguna queja. Aparte que lo hace y viene a traerlo aquí, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Bueno, esa mujer. Bueno. Un día le voy a hacer un programa solo para ella. Stevie, ¿a ti te gusta el cine? Me encanta. ¿Te gusta el cine? ¿Sí? Pues toma, para que disfrutes del cine como nunca antes. ¿Dos entradas para el cine? No, no. ¿La abro? Claro. Ah. Para eso son los cutregalos, para abrirlos aquí. Si no, no tiene ninguna gracia. Los cutres regalos. Ah, pero para ver cine, qué bien. ¿Tienes que están graduadas? Graduadas no están. Las tengo que ir a pero para ver películas de esas en 3D, que ya no las ponen en ningún sitio, te van a ir de miedo. Películas en 3D que no puedo ver en ningún sitio, ¿se dan cuenta? Mira. El cutre regalo. Bueno, te sienta bien. Si es que cuando un tío tiene esa planta, todo le sienta bien, Stevie. I was cool. Señores, este ha sido nuestro programita de hoy. Muchas gracias. Yo espero que lo hayan pasado bien. Paz y amor. Paz y amor, siempre lo dice Stevie. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado durante esta horita y poco. No sé, si, un momento, que me parece que no me puedo ir todavía porque nuestro técnico jefazo Jeremías está aquí. ¿Por dónde se sale? Sergio, te tomo la palabra. ¿Quién es Vanessa Santana? Vale. Ah, Vanesita, claro que sí. Pues venga, vete pensando qué canciones te gustaría cantar, porque aquí hay que cantar, ¿eh? Putre regalo. Esteban, de verdad que... Gracias por traerme. Que gracias. Gracias a ti por venir. Y recordarle a todos nuestros espectadores que la semana que viene pues tenemos otro programa, como no puede ser de otra manera. Esta semana, a lo largo de estos próximos días, les iremos teniendo al tanto de quién va a venir, que totalmente... Seguro que va a ser un gran artista, porque aquí otra cosa no tendremos. Pero grandes cantantes hay a patada. Hay un montón y vamos a ver si poquito a poco se los vamos dando a conocer a todos. Un abrazo a todos. Buenas noches. Les espero el próximo martes que viene a las 8 de la tarde en Apelo TV Show. Un abrazo. Buenas noches. Paz y amor.